En las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad, trabajadoras y trabajadores se ubican en sus escritorios. Habla Yanina Boria, directora de accesibilidad de la ANDIS. En el día de hoy estamos muy contentas, muy contentos, porque recibimos muchísimas consultas acerca de cómo implementar la accesibilidad electoral. Pudimos acompañarlas respondiendo y conversando con la gente vía el chatbot de la agencia y también por otros medios de contacto. Recibimos muchas consultas en lengua de señas. Tenemos un equipo muy grande de interpretación formado por personas sordas, personas oyentes que están aquí presentes, que van recibiendo esas consultas y también van interpretando cuando hay algunas personas que quieren comunicarse, por ejemplo, con la autoridad de mesa, con algún fiscal, y también lo resolvemos desde acá. Ojalá que la jornada siga como hasta ahora, que podamos ejercer nuestro derecho al voto de manera inclusiva y de manera accesible. Fernando Galarraga, director ejecutivo de la ANDIS, está leyendo un texto en braille. Aquí en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad está funcionando nuestro equipo de asistencia y apoyo a toda la ciudadanía con discapacidad. La verdad que el equipo está pudiendo resolver, gracias a la articulación con la Cámara Nacional Electoral, con los juzgados, con los gobiernos provinciales, muchas de las consultas que nos están llegando, que en general tienen que ver con conocer en profundidad las medidas de accesibilidad que hoy están disponibles, poder resolver situaciones donde la prioridad de voto para la persona con discapacidad no se cumple y, sobre todo, la posibilidad de gestionar traslados. Es una de las grandes barreras que las personas con discapacidad afrontan en un día como hoy y todos los días, que es la accesibilidad del transporte, y hoy se está pudiendo resolver. Así que primero, muy contento con el funcionamiento de todo este dispositivo, y creo que esta es una forma más de celebrar 40 años de democracia, garantizar el protagonismo de las personas con discapacidad en un día tan importante para nuestro país. Primero la gente. Agencia Nacional de Discapacidad.